La Maltos. Una de las leyendas clásicas más apasionantes en México es sin duda esta, cuyos hechos se desarrollaron en la muy leal, noble y aurífera ciudad de San Luis Potosí. Desde su fundación ha sido un lugar de población numerosa, porque a raíz del descubrimiento de las minas de San Pedro, muchos buscadores de oro llegaron atraídos por tal acontecimiento. La ciudad potosina fue fundada por el capitán Miguel Caldera, Don Juan de Oñate y Fray Diego de la Magdalena, quienes le pusieron por nombre San Luis en homenaje al santo rey de Francia. Ellos trazaron los primeros lineamientos de la ciudad, la casa de gobierno y sitios destinados a parques y mercados. Poco a poco fue creciendo hasta llegar a ser, hacia 1700, la importante ciudad en cuyos años transcurrieron los acontecimientos de esta leyenda. El peligro de las hordas chichimecas, huanchinchiles u otras era todavía latente. La evangelización de los pueblos estaba en pleno desarrollo. San Luis, la joya arquitectónica, emporio de cultura y religión, ciudad actual de floridos jardines y enhiestas torres, empezaba a vivir. La mayoría de los habitantes era gente sencilla, vestían indumentaria típica, faldas largas de manta, sayales, rebozos, cobijas, pantalón de manta o de cuero, según los posibles de cada quien. Asimismo, había señores de casaca y chambergo. En casos especiales usaban tricornio de plumas. Era una abigarrada población en la que había personas de todas clases socioeconómicas, pero se distinguían básicamente dos: los patrones de hacienda y los peones, servidores, que a veces llegaban a ser esclavos. Por las calles abundaban carretas jaladas por bueyes y coches tirados por caballos, caballeros montados en briosos corceles, mucha gente sobre asnos. Ya existían los templos de Tlaxcala, Santiago y Montecillo, San Francisco y su convento. El río de Santiago llevaba todavía su abundante caudal. En el sitio que hoy ocupa el magnífico edificio El Piña, había un pequeño manantial, como el agua ha sido en San Luis un líquido preciado. Alrededor de dicho manantial germinó una enorme huerta, donde se erigieron diversas construcciones coloniales. Alta techumbre, corredores, soportales de arquerías. Una de esas casas precisamente se destinó para recluir, aunque de manera provisional, a las personas que tenían la desventura de caer en manos de los inquisidores, donde eran interrogados, torturados, y por fin recibían la sentencia que les aplicaban por herejía, lectura de libros prohibidos, prácticas de sectas religiosas y hechicería. Una mujer de muchas agallas, conocida como la Maltos, tuvo su residencia oficial en la casa que acabamos de referir. Se decía que dicha mujer practicaba la brujería, espiritismo, magia negra y otras costumbres que hoy no son perseguidas. Inclusive a muchas personas cultas les ha dado por investigar. Por paradójico que parezca, la Maltos llegó a obtener mando de inquisidora, que en aquellos tiempos significaba tener mucho poder. Tanto que a cualquier persona que esta mujer quisiera perjudicar, bastaba que la acusara de algo de estos delitos tan perseguidos para hundirla, ya que sin más investigación se le aplicaba tormento y muchas veces era deportada o se le quitaba la vida en las mazmorras de dicho edificio. Es decir, como también ocurría con la Inquisición en nuestra gran capital mexicana. El solo nombre de la Maltos infundía pavor, pues interrogaba a los reos con lujo de crueldad y gustaba de sacrificar personalmente a sus víctimas. Como además había malas artes, decían que tenía pacto con Satanás. En fin, era una mujer diabólica. Por todo eso la gente le temía, aún los políticos y personas de renombre, quienes preferían tener amistad con ella en lugar de tenerla como enemiga, porque ya fuera en forma de acusación o por sus brujerías, estaba en condiciones de perjudicar a quienes ella quisiera. Se dice que hacía aparecer en el interior de sus aposentos caballos negros, perros descomunales y hasta lobos, así como carretas tiradas por caballos. Se cuenta que solía salir por las calles de la ciudad a altas horas de la noche en un carro tirado por dos briosos caballos, lo cual hacía de la siguiente manera. En el muro de su habitación dibujaba un coche tirado por dos enormes caballos negros.
Se colocaba en el supuesto asiento delantero, empuñando simuladamente las riendas. Pronunciaba unas palabras cabalísticas y ordenaba a los caballos arrancar. Entonces cobraban vida, carruaje y corceles, mismos que en forma estrepitosa salían a rodar por las empedradas calles de la ciudad, sacando enormes chispas de fuego. Recorría los caminos envuelta en llamas y la gente decía santiguándose: ¡Ahí va la Maltos! ¡La mujer infernal! ¡La bruja! Sus fechorías no tenían freno, a tal grado que se complacía en destruir altas personalidades. Al fin la Maltos cometió un error grave de funestas consecuencias. Ocurrió que se extralimitó en una ocasión, al sacrificar a dos personas de mucha influencia política y económica. Entonces el alto mando inquisidor dio orden de arrestarla y enviarla a presidio a la Ciudad de México. La policía rodeó la casa donde vivía la Maltos. Las autoridades entraron a capturarla. Nada podía hacer que escapara de aquella sentencia. Entonces se refugió en el último reducto, que era su amplia habitación. Pero hasta ahí llegó un jefe de la policía acompañado de dos subalternos. La inquisidora destronada no tuvo más remedio que entregarse humildemente diciendo: ha llegado la hora de perder. No puedo resistirme ante la fatalidad. Aunque mis poderes no se han menguado, pues cuento con facultades que me han otorgado los dioses, y está en mi mano destruirlos en este momento. Si así fuesen mis deseos, no obstante debo obedecer los mandatos de fuerzas superiores, y me entrego a vosotros. ¿Puedo pedirles un último favor? ¿Una gracia? Al ver la tranquilidad del arreo quedaron asombrados los hombres que iban con la misión de aprenderla, y el jefe de policía contestó: no es culpa nuestra. Nosotros solo obedecemos órdenes superiores, y créame que en estos momentos quisiera no ser yo el que ejecutase esta orden, mas me ha tocado en suerte venir a realizar algo que no quisiera, presentarla ante la justicia mayor, para que sin duda se cumpla la sentencia a la que habéis sido acreedora. Nada temáis, y no os preocupéis por mí. No cobraré venganza contra vosotros, pero ay del que haya sido causante de mi mal. Tendrá que arrepentirse mil veces. En fin, llevad a cabo vuestra tarea. El tiempo apremia, mas cumplidme solo este último deseo. Quiero dejar aquí, en este salón, un recuerdo imperecedero. Haré un hermoso dibujo. La hechicera, con el dedo índice de la mano derecha, trazó en la pared primero los contornos de una carroza, luego las ruedas, la portezuela y dos grifos gigantescos que la jalaban. Al conjuro de unas palabras cabalísticas, la carroza parecía moverse. Sonriendo, la Maltos volteó hacia sus apresores diciéndoles: os invito a que viajéis conmigo por lo ancho y largo de los continentes conocidos. Ante la mirada estupefacta de los hombres armados, que permanecían como clavados en el piso, subió ágilmente y la carroza se fue perdiendo en un horizonte sin límites. Salieron despavoridos el jefe policiaco y sus ayudantes a narrar lo acontecido, pero por supuesto, nadie les creyó. Lo cierto es que nunca más se volvió a saber de la Maltos. Las cuatro brujas. Dicen que se disfrazan en forma de bolas de fuego, pero en realidad son unas brujas con la mirada turbia y los brazos secos. Dicen también que la sangre de los bebés es su alimento favorito, para seguir manteniendo fuerza en sus conjuros. De ellas, de las brujas, se habla mucho en un pueblito llamado Ermita, cerca de la localidad de Jutla, Crespo. Además se dice que las brujas habitan cerca de los cerros, para esconderse y disfrazarse en forma de pequeños meteoros de fuego. Por esta razón, los perros en algunas ocasiones perciben cosas extrañas y suelen aullar cuando por alguna casualidad caminan por un cerro. Sin embargo, en el poblado de Ermita, se asegura que existían cuatro brujas que chupaban la sangre de los niños, que en ocasiones se lo robaban y que tenían un gran poder, además de que se podían transformar en pájaro, en guajolote
o en cerdo cuyo pelaje siempre era de un negro azabache brillante, puesto que ese color representa la noche y la oscuridad. Estos relatos, a veces, se solían escuchar en las tiendas de Don Timo, al que le encantaba contar historias acerca de las brujas, y siempre solía afirmar: yo conocí a una familia de brujas. Eran cuatro. Eran muy extrañas y practicaban los hechizos oscuros, y solían salir solo los días martes, miércoles y viernes, que es cuando se realiza la brujería. Don Timo también narró que una noche las observó haciendo una fogata enorme, cuyas brasas eran rojísimas, casi incendiarias, y que las cuatro brujas repetían una serie de palabras extrañas, en un lenguaje incomprensible que Don Timo no pudo llegar a descifrar. Lo cierto es que también dicen que en medio de la lumbre, las brujas esconden sus piernas para volar, y que tras su conjuro, la hoguera se las traga y se transforman en bolas de fuego, que primero chocan entre sí para después volar y asomarse en las ventanas, y así poder chupar la sangre de los niños. Realizada esta tarea por la noche, se transforman de nuevo en seres humanos. Hablan cosas extrañas y luego vomitan toda la sangre robada de los niños en una olla grandísima de peltre, que luego ponen a hervir y dan vueltas y vueltas al contenido, con un cucharón de madera enorme, como si fuese una sopa de muchas especies. Y no solo Don Timo aseguró sobre la existencia de las brujas, también la gente cuenta que en esta localidad en Ermita, un niño lloraba y lloraba con ansiedad. Sus padres pensaban que su hijo de pocos meses se encontraba enfermo, pues le habían descubierto un moretón grande en el cuerpo. El curandero del pueblo, que era muy conocido, les aseguró a los padres asustados que aquel moretón no era ni el piquete de una chinche, ni de ninguna araña saltona, sino del robo de las brujas. Por tanto, el viejo curandero le recomendó al padre velar toda la noche a su hijo, y cuando aparecieran las bolas de fuego, dispararles con un rifle sin titubear. Y así fue tal como lo hizo. Después de una semana en vela, las bolas de fuego quisieron ingresar por la ventana en la habitación donde dormía el bebé, a lo que fueron recibidas por una lluvia de balazos, y salieron del lugar despavoridas. La gente cuenta que solo una de las cuatro brujas, que eran hermanas, sobrevivió y que llegó mal herida a su casa, y que ahí una sobrina joven y bonita, que desconocía las artes oscuras de sus tías, se asustó al verla y salió horrorizada pidiendo ayuda, pues la bruja tenía el cuerpo humano, pero el rostro y la cabeza de un gato negro, y al observarse en el espejo, la misma bruja falleció del pánico y de la humillación. Dicen también que su casa era oscura y que solo con pasar por ahí, a un lado del gran portón de madera, daba la sensación de que algo malo sucedía y que la piel se erizaba del horror. Aseguran también que su casa olía a azufre y que un grupo de hombres valientes ingresaron al inmueble para saber si se encontraba por completo deshabitada. Y afirman que fue en la cocina donde hallaron todavía la olla de peltre aún con sangre espesa dentro de esta. Lo cierto es que acerca de las brujas, una amiga mía llamada Mariana, que también vive en Oaxaca, me platicó algo parecido sobre una de ellas. Me contó que había dejado bien abrigado a su hijo en la cuna, mientras ella iba a la cocina a prepararle el biberón. Me aseguró que fue en ese momento cuando todo ocurrió, pues al regresar vio a una mujer con unos brazos largos y secos, vestida con un jorongo polvoso y con el pelo sucio, que cargaba a su hijo hablando un lenguaje desconocido, mientras que de su cuerpo resplandecía una luz de color ámbar. Mi amiga tenía miedo de que le hicieran daño al bebé, mientras la bruja decía que el pequeño era suyo y que se lo quería llevar. En ese momento, me dijo Mariana, yo no tenía miedo, quería rescatar a mi hijo. Lo único que recuerdo que aquel forcejeo duró mucho tiempo, más de 2 horas. Además, mis papás se despertaron y al ver aquella situación se quedaron paralizados del horror. Entonces fue mi mamá la que empezó a rezar, mientras que mi papá recordó que con las semillas de mostaza se aleja a las almas malas. Yo creo que eso fue lo que me ayudó a arrebatarle el niño a aquella mujer extraña, que parecía cada vez más debilitada ante los rezos de mi mamá. Luego la mujer volvió a hablar con sus palabras incomprensibles,
y se convirtió en una especie de ceniza, que salieron volando a través de la ventana, para luego escucharse el graznido de un guajolote y el revoloteo de sus alas en el techo de la casa. Ha pasado el tiempo y aún no me explico qué fue lo que ocurrió, pero de lo que sí estoy segura es que esa bruja se quería llevar a mi niño para siempre, concluye mi amiga pensativa. De las historias sobre brujas en Oaxaca, también una comadre me contó que cuando su hija menor era muy pequeña, lloraba cada ocasión en que se apagaba la luz del cuarto. Ante su llanto insistente, el esposo de mi comadre se levantó rápido y prendió la luz. En eso, se escuchó algo revoloteando en el techo. Alarmados, mi comadre y su esposo fueron a ver a una yerbera del pueblo, a lo que la mujer le recomendó colocar rosarios y tijeras en forma de cruz dentro de su casa, ya que vivían muy cerca de un cerro, y en estos lugares habitan las brujas, pues ahí se esconden, y por eso siempre hay que tener mucho cuidado con los niños, las ventanas y las bolas de fuego. Leyenda: Las momias de San Ángel. Bajarás al sepulcro en madurez como a su tiempo se recogen los haces del trigo. Esta sentencia de Job en su capítulo 5, versículo 26, parece revelarnos el misterio de la leyenda que enseguida conoceremos. El convento del Carmen, ubicado en San Ángel, fue construido en 1615 por la orden regular de los monjes carmelitas, que a su vez fue fundada por el religioso inglés Simon Stock. Es en este recinto donde se encuentran las famosas momias, cuya procedencia ha dado motivo para un sinnúmero de historias macabras. Algunas de estas proceden desde la época de la colonia, mientras que otras son producto de quienes han osado violentar la paz del recinto, desafiando a lo desconocido. Esta fue la funesta suerte de dos jóvenes estudiantes que decidieron pasar una noche de aventuras en el convento. Hablamos del año de 1960, cuando en el convento ya no se profesaba el culto que le diera vida. El motivo de su osadía fue una singular apuesta por lograr pasar una sola noche en el interior del claustro. Así, sin imaginar lo que su curiosidad les acarrearía, se armaron de una lámpara, una linterna, comida, café y licor para aguantar la noche venidera. Los jóvenes intrusos eligieron la habitación que ocupara uno de los monjes superiores y cuando terminaron de comer, se acomodaron para descansar. No obstante, un grito perturbó su paz. ¡Ay! ¡Ay! ¡Tened misericordia! ¡Piedad! Venciendo todo miedo, los jóvenes decidieron descubrir qué sucedía. ¿Cuál era la naturaleza de semejantes alaridos? ¡Vais a cometer un crimen en nombre del Dios a quien decís servís! ¡Deténganse, por favor! ¡Deteneos! ¿Escuchaste? ¡Hablan castellano antiguo! Exclamó uno de los muchachos tratando de conservar la calma. Bajemos de una vez a ver de qué se trata, sugirió su compañero. Hasta ese momento los muchachos pensaban que se trataba de una secta religiosa que había elegido precisamente esa noche para llevar a cabo sus rituales, y no querían perder la oportunidad de presenciar tal espectáculo. Cuando por fin llegaron al sitio de donde procedía aquel alboroto, descubrieron a dos monjes que azotaban la espalda de una monja, sostenida a la fuerza por un par de frailes, delante del altar donde ahora se encuentran las momias. ¡Deteneos! ¡Deteneos! Imploraba la monja. ¡Vuestro fanatismo os condujo a quitarle la vida a mi padre en el patíbulo! Entonces el fraile procedió a la lectura del siguiente documento. Basado en las reglas eremitas, os condena a ser enterrados vivos. Había tres huecos en el piso, como fosas, y cada uno de los caballeros y la monja estaban ante estas, sujetos con cadenas por los frailes. Fueron los propios religiosos quienes los arrojaron con todo y cadenas. Después procedieron a clavar unas gruesas tarimas por encima de las tres fosas. Al compás de los golpes sonoros del martillo, escapaban los gritos horrísonos, aunque apagados, de aquellas tres personas.
Los muchachos no daban crédito a lo sucedido, pero todavía faltaba más por presenciar. Sucedió que el fraile, que parecía el superior de la orden carmelita, volvió a hablar en un tono siniestro. Repetí la sentencia de Jeremías. Maledictos qui facit opus Dei negligenter, exclamó la comunidad congregada a coro. Un fraile alarife aguardaba cerca de dos nichos, debajo de una arcada de recinto. Entonces el fraile superior indicó a los otros dos condenados sus sitios. Entrad ustedes dos y recibid vuestro castigo. Lo recibiremos sumisos. Amén. Y se procedió a emparedarlos, de manera rudimentaria, con mezcla y tabiques. Hasta ese instante los dos jóvenes presenciaban todo sin atreverse a dar voz a su alarma. Pero luego, olvidando todo reparo y pensando todavía que se trataba de ritual de una secta religiosa, se acercaron a los religiosos con el fin de hacerles ver sus actos de extrema injusticia. ¿Cuál fue su temor una vez que descubrieron por debajo de los pesados hábitos a rostros descarnados? Salieron despavoridos del recinto y trataron de abandonar el convento por donde habían entrado, una ventana ubicada en un nivel superior. Pero su desesperación hizo que cayeran. Después, una vez que lograron recuperarse del extraordinario trance, ninguno de sus familiares concedió crédito a la historia que presenciaron y que no se cansaban de relatar. Esta es la historia sucedida durante la colonia y que explica la pavorosa visión de la que fueron testigos los intrusos del convento del Carmen, ubicado en lo que ahora conocemos como el barrio de San Ángel. A finales del siglo XVI, según cuenta la leyenda, llegaron a la Nueva España los hermanos Careto o Carreto, Nicolo y Vittorio. Su viaje difería con mucho al de cualquier visitante habitual y mostraron su desazón cuando encontraron los restos de una hoguera en la Plaza Mayor. Sí, aún humeaban las hogueras que se celebraban entonces en la capital de la Nueva España. Momentos después, los hermanos Careto se presentaron ante Meaces Zavala, en el callejón de Avilés, hoy 2 de abril. De sus labios se enteraron del funesto destino que acaecía a su familia. Cierto, habéis llegado tarde. Hace 3 días quemaron a vuestro padre en la Plaza Mayor. ¡Maldita sea! ¿Y cuál fue el cargo, Maese Zavala? Hereje formal, apóstata, dogmatizante, práctico y especulativo. Los jóvenes expresaron su contrariedad y enojo contra la iglesia, pero más violenta fue su reacción una vez que se enteraron por los labios del propio Maese Zavala que su hermana había ingresado como novicia en el convento de las Carmelitas. Pese a la advertencia de Maese Zavala de que sería un sacrificio, los hermanos Careto le confiaron su deseo de sacarla del convento a como diera lugar y sin la menor dilación. Aunque nadie lo confirmó, sin embargo, se sospechó que Maese Zavala había denunciado a los hermanos, porque una vez que estos se presentaron en el convento, fueron recibidos por frailes y soldados. De inmediato desenvainaron las espadas y en combate desigual, los hermanos Careto decidieron la retirada, no sin antes lanzar denuestos y amenazas. Volveremos con 1000 hombres si es preciso y sacaremos a nuestra hermana del convento. Al día siguiente, la novicia María Careto fue interrogada por las supervisoras del convento. ¿Sabéis que vuestros hermanos anoche asaltaron este convento, tratando de llevaros de esta casa? Siendo así, os pido que me dejéis marchar sin violencia. ¿Qué decís, insensata? Habéis abrazado la fe de nuestro Señor. La voluntad de las superioras era toda indignación ante el espíritu contrito de la bella y joven María Careto. Si esa fe ordenó quemar a mi padre, no he de seguirla. Ante la rebeldía de la hermosa joven, la superiora ordenó el castigo inmediato. En principio, se le encerró en su celda. Poco después, a fin de evitar un asalto más de los Careto, la novicia fue trasladada al convento del Carmen, en San Ángel. Hasta allá llegó la cruel sentencia de que debía encerrársela en solitario, hasta que Dios rindiera cuentas de su alma. Largos años de pena le deparaban a la joven sin mayor posibilidad ante el autoritarismo que imperaba por esos años en la iglesia. Pero los hermanos de María no cejaron en el empeño por liberarla.
Sobornaron a dos jóvenes legos del convento para que los dejaran entrar al alba y así rescatar a su hermana cautiva. Con una cuantiosa suma de por medio, convencieron a sus compinches para que los condujera hasta la celda de castigo de María. A altas horas de la noche y aprovechando el sueño de los frailes, los hermanos Careto se acercaron al convento. Ya en su interior, los dos legos los recibieron. No obstante, la suerte quiso que antes de llegar a la celda de su hermana, fueran sorprendidos por un religioso, quien de inmediato tocó una campanilla. La comunidad se congregó en cuestión de minutos, y tras breve lucha, Vittorio y Niccolò Careto fueron encerrados en las sórdidas mazmorras de castigo del convento. Poco después se dictó su funesta condena, de acuerdo al simbolismo y creencias de los religiosos de aquel siglo. En cuanto a los legos Juan y Pablo, se les sometió según lo dictaba la justicia de Jeremías, conforme el capítulo 48, versículo 10. Se les emparedó con vida. Respecto a María y sus hermanos, se les sometió según sentenciaba Job, capítulo 5, versículo 26. La cruel orden, apegada a las reglas religiosas de esa época, fue dada. Los tres también fallecieron emparedados y con el paso de los años, sus cuerpos se momificaron. Según nos cuenta la leyenda, durante las noches, la comunidad que presenció y dio captura a los jóvenes Careto y estos mismos, bajo su apariencia momificada, reviven el proceso que culminó en su desgraciado destino. Esta fue la leyenda de las momias de San Ángel. Por el aire vino, por la mar se fue. Despertó la ciudad entre las voces graves, tímidas, alborozadas, solemnes, locuaces, de sus campanas innumerables. Campanas de conventos y de iglesias entran la diáfana madrugada que purifican y lavan las almas con su serena frescura. La gente iba y venía afanosas por la plaza mayor. Iban a misa, salían de misa. Por el ancho canal que corría por un costado de palacio, calle del agua, y pasaba por frente a los portales del ayuntamiento, para seguir por las calles de las canoas, hasta doblar por detrás del convento de San Francisco. Por ese canal venían los viejos bergantines, ya con leña, ya con maíz o con la carne para el abasto, en que su asentiza u obligado tenía abierta la carnicería en la callejuela, costado del ayuntamiento, pasado el puente de las Marquesoteras y junto a la humeante fundición o Casa de la Moneda. Venían por el canal las lentas canoas cargadas de verduras, rebosantes de flores y con la melosa canturía de los indios que proponían sus mercaderías mirando con ojos dóciles y tristes. Junto al puente de Palacio se bamboleaba, remeciéndose suave, la chalupa pintada por de fuera con fresca policromía de batea michoacana, y su interior suavizado con forro y cojines de damasco, y con blandas catalufas, y en la que era llevado el virrey hasta las mismas puertas del Coliseo las noches de función. La multitud que se revolvía por la plaza bajo la gustosa templanza del sol, y preocupada como andaba con sus diarios afanes, no había reparado en un soldado que con arcabuz al hombro y ojos azorados iba de un lado para otro y de tiempo en tiempo atajaba a alguno dándole un largo y sonoro ¿quién vive? Y después seguía derramando el extraño asombro de sus ojos por todo el ámbito de la plaza. Nadie le hacía el menor caso por creérsele un loco de apacible manía que andaba en los días en que la luna le estaba sorbiendo más el seso. Pero de pronto alguien se fijó muy extrañado en su traje. Ese uniforme no lo usaban los soldados de esta tierra. La persona que primero paró mientes en él comunicó su descubrimiento a otra, y esta a otra. Y luego a otras más y todas a su vez, extendieron pronto la voz de que andaba ahí un hombre extraño, con cara de espanto y arcabuz al hombro, deteniendo a mucha gente como un quien vive, y al ver que no le respondían se llenaba de azoro consternado. Pronto, en torno del extraño soldado, se agitó un compacto corro. Los que estaban detrás hacían violentos esfuerzos para ponerse delante, y los de las primeras filas luchaban desesperados para no perder su buen lugar y seguir viendo de cerca a aquel hombre de tan singular pergeño y cara de horror,
que andaba inquieto como buscando algo lleno de afán angustioso. A las preguntas muy repetidas de quién era y qué había perdido, con las que todos lo acercaban, dijo ser un soldado de las Filipinas, y que en la noche pasada, estando de posta en una de las torres de la muralla que rodea la ciudad de Manila, sintió de pronto como un desfallecimiento, en el que se le anublaron los ojos y que todo su ser se le desleñó en un desmayo, y que cuando recobró su espíritu, estaba en esa ancha plaza que nunca había visto en su vida, y que ignoraba de qué barrio remoto era de Manila, pues en jamás de los jamases había puesto en ella los pies, lo que le extrañaba mucho, porque era viejo conocedor de todos los andurriales, ostugos y recovedos de la ciudad en la que hacía años vivía feliz con mujer e hija. Pero, al asegurarle que estaba diciendo desatinos, grandes desatinos, pues no se hallaba en Manila como él creía, sino en México, capital de la Nueva España, se quedó el hombre atónito, así como adementado, y cuando ya pudo hablar empezó a jurar y a perjurar con vehementes palabras que él no decía embustes, ni tampoco era loco como de fijo pensaban que lo era, y que por amor de Dios rogaba que le creyeran, que en la noche del día anterior estaba muy tranquilo haciendo su cuarto de guardia en la torre de San Eligio, de la muralla vieja, y que no atinaba a explicarse cómo le decían ahora que andaba por México, que bien sabía él lo distante que era de Manila, donde tenía mujer e hija en el barrio de Quiapo, y aún iba a agregar otras persuasivas demostraciones para afirmar más su dicho. Cuando el apretado corro que lo circundaba se empezó a abrir con temor respetuoso, para dar paso a unos alguaciles de la Inquisición, que iban a prender al soldado filipino, que se dio preso sin chistar, más asustado que nunca. En la tétrica caleza verde se lo llevaron con toda rapidez al sombrío pavoroso caserón del Santo Tribunal de la Fe. No faltaron almas buenas y piadosas. ¡Ay, nunca faltan! Anhelantes de indulgencias para la salud de su alma, que fueran a las volandas, bebiéndose los vientos, a referir a los señores inquisidores que en la Plaza Mayor estaba un soldado, que por artes del diablo, Jesús nos cuide, había llegado a México en solo una noche desde las lejanas islas filipinas, y que cuando estas piadosas y buenas almas vieron que se llevaron preso los temibles alguaciles, aquel pobre hombre, tal vez para que lo achicharraran pronto en una santa hoguera, un gran sosiego benéfico les entró en el pecho, junto con una cándida alegría, pues cumplieron un estricto deber de conciencia y de fijo que en la otra vida se les iba a conceder un lindo premio entre los cánticos de los querubines, por la meritoria acción de haber denunciado a aquel individuo que era indudable, tenía firmado pacto con Satanás. Dios nos libre. Y pensando en esto, se quedaban con los ojos vueltos al cielo en un dulce arrobamiento, buscando en él la señal anticipada que les confirmara el divino galardón. Las demás personas se retiraron asustadas de la plaza, haciéndose mil cruces, pues algo habría de nefando en aquel hombre cuando la Santa Inquisición se lo llevaba a sus cárceles, en donde en una hoguera purificadora le iban a limpiar santamente el alma. Y ante los hoscos y negros inquisidores repitió el soldado una vez y muchas lo que le había sucedido, y además dijo que el 17 de ese mes, octubre de 1593, había salido del puerto de Cavite el gobernador de las Filipinas, don Gómez Pérez Las Mariñas, con 8 galeras llenas de soldados, con la intención de ayudar al rey de Camboja, quien le acababa de mandar una embajada con ricos regalos. ¡Regalos! ¡Regalos! A cuantos hombres buenos habéis hecho malos, pidiéndole auxilio contra el rey de Siam, que se aprestaba a invadirle su reino. Si bien se supo en Manila que el solícito gobernador no iba en socorro de su aliado, ni muchísimo menos, sino a conquistar Maluco para España, pero que obligada la galera capitana, por vientos contrarios, a abandonar el resto de la armada, llegó a Punta de Azufre, de arribada forzosa, y ahí se sublevó la tripulación, que era de chinos, y como estos chinos eran muchos, vencieron pronto a los españoles y degollaron después a los que salieron con la vida del sangriento combate. Eran venerables religiosos y personas de distinguida calidad con arraigo en Manila,
todos los que perecieron y que formaban el acompañamiento del gobernador das Mariñas, a quien un desaforado tagalo de aquellos le abrió la cabeza hasta el cuello de un formidable golpe de machete. Y echaron los cadáveres al agua. Se fueron los sublevados mar adentro con la galera, vestidos ya de blanco, celebrando un extraño y complicado rito, que estas malas noticias andaban ese día por la ciudad, y que todo Manila estaba consternada y de luto por el fallecimiento de sus caballeros principales y de sus frailes más calificados, claros varones llenos de saber y virtudes, y que él de guardia en la torre de San Eligio estaba pensando con pena en la suerte que habría corrido en ese desastre un alférez de su tierra, Antón de Peñaranda, que a menudo lo beneficiaba generoso con amplias dádivas de dinero, cuando le entró un gran desfallecimiento en todo su cuerpo, del que vino a salir aquella mañana en la plaza que le dijeron era la mayor de México, y a la que no supo cómo llegó ni cuándo, y en la cual lo habían aprehendido los alguaciles del Santo Tribunal. Esto lo refirió una vez y lo refirió muchas veces el soldado en ese día, y después en varias audiencias subsecuentes a las que fue llamado a declarar. Pero francamente, los señores inquisidores contra la herética pravedad y apostasía no estuvieron nada bien en el desempeño de su delicado oficio, pues solo echaron al soldado en un calabozo húmedo, estrecho, oscuro, hediondo, mas no le dieron ningún tormento, ninguno, señor. Ni una sola vez lo desconyuntaron, ni le retorcieron el cuerpo, ni le pegaron en él hierros candentes, ni le aplastaron los pies entre los torniquetes, ni le quebraron un solo hueso, ni el más pequeño, ni le desgarraron las carnes a azotes, ni siquiera le hicieron tragar unos cuantos jarros de agua, nada, nada, sino que lo sentenciaron a que volviera a Manila, no ya con la violenta rapidez con que se trasladó a Nueva España, en una sola noche, sino en el galeón que iba a zarpar en esos días del puerto de Acapulco. Vaya, una sentencia. Para eso más valía que ni lo hubieran aprendido. Lástima. Se fue el soldado en el galeón de Acapulco y cuando regresó la nao, pasados 8 meses largos, con su maravillosa carga de sedas, porcelanas, lacas y marfiles, se supo en México por cartas y papeles impresos que el gobernador de las Islas Filipinas, don Gómez Pérez das Mariñas, había sido asesinado a irada en el mar, tal y como lo contó aquel soldado que en la mañana del 25 de octubre del año que acababa de pasar, 1593, apareció lleno de admirado espanto, con un arcabuz al hombro, en la Plaza Mayor, dando largos quién vives. Una noche en el cementerio. Leyenda colonial. Allá por el siglo XVIII, en lo que ahora forma la esquina de las calles de Santa María y Pedro Moreno, estaba ubicada la taberna de El Ciervo de Oro, famosa por ser lugar de reunión de ladrones y truhanes. Jamás ningún alguacil o justicia se atrevió a entrar, pues temían ser acuchillados. Entre aquella taberna de pillos, destacaba un tal Pedro Santibáñez, de quien nadie conocía su procedencia, pero se sabía que siempre llevaba la cartera llena de oro. Este hombre era déspota y agresivo, y muy a menudo, con tal de hacer alarde de su oro, pagaba las cuentas del vino que todos los pillos consumían. Los hombres bebían remojándose el gaznate a costa de aquel tipo. Una noche, mientras Pedro Santibáñez estaba en la taberna completamente ebrio, invitó a 5 pillos para que fueran a su casa a seguir bebiendo. Aquellos ebrios y audaces sujetos atravesaron el cementerio que se localizaba en lo que hoy se conoce como el Panteón de San Fernando. Caminaban dando traspiés sobre las tumbas y túmulos aún frescos, y así, irrespetuosamente, se internaron en el camposanto, hasta llegar a la casa de aquel Pedro Santibáñez, quien sacó naipes y trató de que sus amigos ocasionales pasaran una alegre velada. No bien había pasado un rato cuando se escucharon algunos ruidos extraños que se colocaron por la ventana que miraban al cementerio. Atemorizado, uno de los hombres pidió a Pedro que la cerrara, pero Pedro rió irónicamente, mostrando un cierto brillo maléfico en la mirada, y respondió que no lo haría.
ya que esa ventana siempre permanecía abierta porque él disfrutaba cuando observaba a los difuntos y le gustaba escuchar sus gemidos lastimeros. Los pillos, después de escuchar sus morbosas palabras, se llenaron de espanto. Prefirieron dejarlo solo y salieron apresuradamente de su casa. Aquella noche, después de que los acompañantes de Pedro se marcharon, durmió como un lirón. Al día siguiente se le vio espiando un sepelio a través de la ventana. Normalmente desde ahí siempre observaba los funerales y de antemano sabía quiénes serían sepultados. Conocía su jerarquía y, sobre todo, las joyas con las que serían enterrados. Y precisamente ese día, don Gavino Ordóñez, hombre de gran fortuna, sería enterrado portando sus valiosas joyas. Sí, en efecto, Pedro Santibáñez era un profanador de tumbas sin ningún respeto ni temor. Cuando el sepelio terminó, Pedro esperó a que anocheciera para así poder saquear el ataúd y apoderarse de las joyas del difunto y hasta de las ricas vestiduras con que había sido sepultado. Pedro Santibáñez jamás sintió remordimiento alguno por las profanaciones que hizo. Como es sabido, en el siglo XVIII, el santo oficio persiguió brujas, hechiceros y a toda persona de quien se sospechara tuviera algún pacto con el diablo. Y entonces sucedió que en la casa contigua, a donde vivía Pedro Santibáñez, habitaba una mujer cuya reputación la marcaba como bruja. Su fama llegó hasta los oidores y ejecutores del santo oficio, quienes un día llegaron a la sombría casa para apresar a la sospechosa mujer. Dentro de la casa se encontraba la bruja y su hija. Ambas se sobresaltaron al escuchar aquellos gritos y golpes en la puerta. La madre comentó: «Son esos malditos que vienen por mí. ¡Sé bien que van a llevarme!». La hija, con lágrimas en los ojos, dijo que jamás permitiría que se llevaran a su madre, ya que de hacerlo, la matarían. Pero la bruja le dijo que pusiera atención a sus palabras, ya que de eso dependería que después de fallecida pudiera revivir. Entonces le dijo: «Te hago entrega de este amuleto de hechicería. Cuando me entierren, lo colocarás sobre mi pecho y por ningún motivo permitas que me metan en un ataúd. Solo habrás de amortajar mi cuerpo. Con este amuleto recobraré mi poder y forma humana». Entonces los integrantes del santo tribunal entraron a la casa y se la llevaron presa. La bruja fue juzgada y declarada culpable de hechicería y culto al demonio. Su condena fue la horca. Estando ya en la plaza principal, la subieron al cadalso para cumplir la sentencia, mientras toda la gente gritaba: «¡Muere! ¡Muere, bruja maldita! ¡Deberían quemarte viva! ¡Mujer de Satanás!». Concluida la ceremonia, Fray Gómez Suastegui entregó a la hija de la bruja el cuerpo de su madre y le preguntó si tenía el ataúd. Ella contestó que la última voluntad de su madre había sido que la enterraran solamente envuelta con una mortaja. Entonces la bruja fue llevada al cementerio. Esa misma tarde, por disposición del santo oficio y gracias a la intervención del fraile, el cadáver amortajado de la bruja fue enterrado en el camposanto, lo más lejos posible de las demás tumbas. Mientras tanto, Pedro Santibáñez observaba desde la ventana de su casa a la desconsolada hija hincada ante la tumba de su madre y al único enterrador que se conmiseró de ella, y entonces confirmó que se trataba del sepelio de la bruja que habían ahorcado esa mañana. Antes de que la bruja fuera enterrada, su hija se acercó al cadáver y le colocó sobre el pecho aquel amuleto que brillaba esplendorosamente. Cuando Pedro vio destellar aquella joya, su codicia creció y pensó en la conveniencia de que aquel cadáver hubiera sido enterrado sin ataúd, ya que eso facilitaría sus maléficos planes. Tan pronto anocheció, Pedro llegó al panteón y comenzó a cavar. Cuando el cadáver quedó al descubierto, lo alumbró con un farol y buscó la hermosa joya entre la mortaja. Al tenerla en sus manos, se apresuró a cubrir la tumba y después se alejó llevándose consigo el misterioso amuleto, y ya en su casa, lo metió dentro del cofre donde solía guardar el producto de sus macabras rapiñas. La joven
la joya sería vendida pasados 2 días. A la noche siguiente, Pedro Santibáñez fue a celebrar su fechoría en la taberna del Ciervo de Oro. Y cuando estuvo borracho, nuevamente invitó a los pillos para que fueran a su casa. Los truhanes de ninguna forma aceptaron, ya que habían tenido suficiente con la desagradable experiencia que vivieron días antes. Pedro se encogió de hombros y salió de la taberna poco antes de la medianoche. Mientras caminaba rumbo a su casa, pensó en la conveniencia de estar solo esa noche, ya que al día siguiente debería estar bien despierto para vender la joya. Cuando dieron las 12 de la noche, Pedro creyó escuchar algo así como un gemido plañidero que arrastraba el viento y que le decía: ¡Pedro! ¡Pedro! El aterrador lamento venía directamente del panteón. Palideció y su corazón latió más fuerte. Encendió una vela, se levantó de la cama y caminó hasta la ventana, desde donde siempre se deleitaba viendo las luces, siluetas y sombras del panteón, pero no había nada. Así pasaron algunos segundos hasta que de pronto creyó ver formas difusas, etéreas, revoloteando sobre las tumbas, pero no les dio importancia, pensando que solamente eran figuraciones suyas. Regresó a su cama imaginando la fortuna que obtendría después de vender la joya, pero no bien había puesto la cabeza sobre la almohada, cuando nuevamente escuchó un ruido que ahora provenía de la puerta. Escuchó como si alguien lo hubiera abierto, y de pronto sintió unos pasos muy cerca de él que se arrastraban en dirección a su alcoba. ¡Ahora sí, no cabe duda!, murmuró nervioso. Alguien se estaba acercando. En ese preciso momento, una ráfaga de viento helado apagó la vela, y el pillo quedó sumergido en las sombras. Preguntó con cierto temor: ¿Quién anda ahí? ¿Quién ha apagado la vela? Pero nadie le contestó. Entonces le pareció descubrir algo entre las penumbras. Su sorpresa fue enorme cuando frente a él se materializó una horrible criatura. ¡Sí! En efecto, era una fantasmal presencia que con voz de ultratumba preguntó: Pedro, dime en dónde tienes mi amuleto. Lleno de pavor preguntó: ¿Quién eres? ¿Qué deseas? Pero cuando la descarnada figura se le acercó más, Pedro descubrió horrorizado al fantasma de la hechicera, y temiendo por su vida gritó: ¡Retírate, bruja maldita! ¡Tú estás muerta! ¡Estás muerta! Pero aquella imagen espectral seguía reclamando su amuleto. ¡Es mejor que me lo entregues ahora!, exclamó la bruja. ¡Tú eres el culpable de mi penar! Pues si no me hubiera robado el amuleto, yo estaría viva ahora. Pedro le gritó que se marchara, que se alejara de él, pero el fantasma nuevamente exigió su amuleto y juró que si no se lo entregaba, sufriría un terrible castigo. Como Pedro no contestó, el fantasma comenzó a buscar su amuleto y de pronto descubrió el cofre donde estaba guardado. Lo abrió y exclamó: ¡Maldito seas! ¡Con que aquí lo tenías escondido! Pedro enfureció como loco y gritó que no se lo podría quitar, pero aquel espantoso espectro tomó el amuleto con sus descarnadas y sarmentosas manos, lo colocó sobre su huesudo y repulsivo pecho, y en ese momento se desencadenaron 1000 demonios. La leyenda cuenta que el profanador de tumbas no sabía si soñaba o se estaba volviendo loco, pero en su delirio gritaba: ¡No! ¡No, aléjate! ¡Solo eres un fantasma! ¡Márchate! ¡Tú no eres real! ¡No puedes serlo! ¡Yo mismo vi cómo te ahorcaron y te enterraron! Entonces intentó arrebatarle el amuleto a la bruja, al tiempo que desesperado gritaba que ella no necesitaba de esa joya en el otro mundo. Los ojos de la bruja brillaron con destellos de espanto.
Sus descarnadas mandíbulas se abrían con una amenazante mueca horrible para defender su preciado amuleto, y en cuanto lo tuvo seguro, extendió las manos hacia el profanador y con sus largas y afiladas uñas llenas de tierra de tumba, lo arañó sádicamente, produciéndole dolorosas y profundas heridas en el rostro. Después lo tomó por el cuello mientras Pedro inútilmente luchaba contra aquella poderosa fuerza sobrenatural. En vano fueron sus intentos por salvarse. Jack irremediablemente cayó sin vida. Entonces el espectro arrastró el cadáver del infeliz delincuente y lo llevó hasta la entrada del panteón. A la mañana siguiente, un caballero encontró el cuerpo de Pedro totalmente desfigurado y corrió en busca de la autoridad para solicitar ayuda. Momentos después, al lugar de los hechos, llegaron los representantes de la justicia y Fray Escoto, que preguntó a los soldados si sabían quién era ese hombre y qué oficio tuvo en vida. Uno de los soldados respondió que su nombre era Pedro Santibáñez y que vivía en su casa cerca del cementerio, y agregó que algunas personas sospechaban que se dedicaba a profanar tumbas. Fray Escoto también tuvo sus sospechas, al recordar que apenas 2 días una hechicera había sido ahorcada y sepultada, precisamente en una fosa cerca de la casa del difunto. El suspicaz soldado respondió que quizá existía una relación entre la bruja y el difunto. Entonces los soldados y Fray Escoto llegaron a la tumba de la bruja y vieron que la tierra de la sepultura había sido removida. Entonces confirmaron sus sospechas acerca de que Pedro Santibáñez sí fue en vida un profanador de tumbas, pero aún así se preguntaron qué fue lo que Pedro hubiera podido robarle a aquella humilde mujer enterrada tan solo con una mortaja. Fray Escoto respondió que no lo sabía, pero creía que el asunto tenía una conexión demoníaca. La autoridad sacó el cuerpo de la hechicera y lo quemó ahí mismo. Sus cenizas se esparcieron al viento. El cadáver de Pedro Santibáñez, el profanador de tumbas, fue sepultado previo exorcismo de los religiosos. Pero en las versiones escritas de esta leyenda, se asienta que durante muchos años y pese a las intervenciones de la iglesia, desde aquella noche vagaron 2 seres por demás pavorosos, que iban y venían de la casa del profanador de tumbas al panteón, sembrando horror entre la gente que mencionó que aquellos espectros era el de la hechicera y el de un hombre que quienes tuvieron la desgracia de ver comentaron de su parecido con aquel Pedro Santibáñez, que siempre acudía a la taberna del Ciervo de Oro. ¿Qué cosas tan extrañas sucedían en aquel entonces? Hechos que ni la misma ciencia ha podido descifrar. Martín era un hombre que había quedado viudo muy joven. Ya no le encontraba sentido a su vida, pues su amada Raquel, que estaba embarazada, al ser arrollada por un camión, se llevó con ella toda su ilusión de vivir. No quería saber de nada, le pedía a Dios que se lo llevara con su esposa y su hijo. Habían luchado mucho para lograr aquel embarazo, y después de 3 años lo lograron. Cuando por fin pensaron que sería la familia más feliz del mundo, sucedió aquel terrible accidente, por culpa de aquel hombre, que después de ocasionar el dolor más grande en la vida de Martín, huyó como cobarde y no se le hizo justicia. Martín, desgarrado de dolor, pedía al cielo que algún día aquel infeliz pagara todo ese dolor que él sentía. Empezó a tomar mucho. Quería destruirse y reunirse con sus 2 amores. Su familia ya no sabía qué hacer para ayudarlo. José, un primo que vivía en otro pueblo, le dijo que fuera a vivir con él. Quizá alejándose de aquel lugar, lograría superar un poco tanto dolor, que necesitaba un cuidador para el cementerio. Y era el indicado para el trabajo, pues al ser joven y fuerte, se le haría fácil. Después de tanto insistirle su primo y sus padres, él aceptó. Al otro día salieron hacia aquel pueblo. Fueron directo al cementerio para hablar con el encargado, para solicitar el trabajo. Después de entrevistarlo, le dijeron que el trabajo era de él y que en 2 días podía empezar. Le daba tiempo de ir por sus pertenencias a su pueblo.
En el cementerio había un cuarto donde podía vivir sin problemas, y tenía todas las comodidades. Vio el lugar y efectivamente, todo le parecía bien. Le explicaron los horarios, las labores que debía realizar, y estuvo conforme con todo. El día que tenía que empezar a trabajar llegó muy temprano. Empezó con sus labores y conoció a un viejecito muy amable que se encontraba arreglando una tumba. Al verlo le ofreció ayuda, pues le pareció que a su edad no debía estar haciendo ya esos trabajos. Pero el señor le dijo: «No te apures, muchacho. Yo llevo años haciendo esto, todos los días, y me verás siempre aquí. Solo así me siento útil. Ya ves, dicen que envejece uno más sin hacer nada. A mí me gusta estar aquí por ratos. No te creas, no hago mucho, pero algo es algo y así soy feliz». Martín sonrió y le dijo: «Está bien, será un gusto ayudarlo en lo que usted necesite. Cualquier cosa puede pedírmela, yo estaré al pendiente. Me voy a mis quehaceres, pero estaré dando mis vueltas por acá, para ver si necesita algo». El viejecito solo hizo un gesto de agradecimiento, acompañado de una sonrisa asintiendo con la cabeza. Martín hacía sus tareas, pero pasaba dándole un vistazo al señor. De pronto, cuando volteó, ya no estaba. Seguramente ya se había cansado y se había retirado. «Me tardé un poco más en regresar. Seguro por eso ya no lo vi», pensó para sí mismo. Al otro día ahí estaba otra vez y Martín lo saludó. «Buenos días, señor. Ayer ya no vi cuando usted se fue y ya no me despedí. Ah, y por cierto, ni su nombre le pregunté. Mi nombre es Martín». Y el hombre le contestó: «Yo soy Aurelio Gómez, para servirte, muchacho». «Gracias, don Aurelio. Espero verlo más tarde por aquí. Voy a andar dando una vuelta, ya que tengo mucho trabajo. Y pues si no me apuro, dejo pendientes para mañana». «Está bien, muchacho. Aquí nos estamos viendo». Así pasaron varios días y don Aurelio siempre estaba por ahí limpiando la hierba de una que otra tumba, echándole agua a las flores y se iba. Martín estaba limpiando las tumbas de una parte del cementerio que aún le faltaban. De repente, vio a don Martín en aquella fotografía en la lápida. No lo podía creer. Tenía 3 años de haber fallecido. Salió en busca de aquel señor, pero no lo encontró. Fue con su primo a averiguar qué estaba pasando. Le mostró la foto de aquel señor y le contó lo que pasó. Su primo le dijo que don Aurelio había sido el sepulturero del pueblo hacía años, pero por su avanzada edad tuvo que dejar el trabajo. Pero aún así, algunas veces se le escapaba a sus familiares y se iba al cementerio a cuidar las tumbas. El día que falleció fue en el cementerio, encima de una tumba. Parecía que estaba dormido, pero en ese lugar dejó de latir su corazón, y cuando lo fueron a buscar, lo encontraron ya sin vida. Hablaron con otras personas del pueblo, les dijeron que el último encargado del cementerio dejó el trabajo porque veía a don Aurelio entre las tumbas, y decidió irse. Martín no sabía qué hacer, pues pensaba en lo que haría la próxima vez que viera a aquel viejecito, pues aunque era inofensivo, él ya había fallecido, y ya no sería igual, pues no era fácil hacer como si nada pasara. Regresó a cerrar el cementerio, y se fue esa noche a dormir a la casa de su primo. Al siguiente día se fue muy temprano a trabajar. Estaba desvelado, pues no dejaba de pensar y pensar en don Aurelio. Empezó a revisar el cementerio para que todo estuviera bien. Ya como a las 10 de la mañana vio de espaldas la silueta del señor. La sangre se le heló, pero sacó fuerzas inexplicables y le habló. «¡Don Aurelio!» Le sonrió y le dijo: «¡Venga, don Aurelio! Quiero mostrarle algo». El hombre lo siguió. Martín sentía que cada paso era una eternidad, pero por fin llegaron a aquella tumba. «Quiero que vea esto». Y le mostró la lápida donde estaba su fotografía y su nombre. Don Aurelio no dijo una sola palabra. Solo se le nublaron los ojos de lágrimas y vio tristemente a Martín, que con un gesto en la boca y asintiendo con la cabeza, le confirmó que era real lo que veía. «Es momento de descansar, don Aurelio. Ahora tiene un lugar permanente aquí y ya no tiene que irse. Pero ahora soy yo el que se tiene que encargar de que todo esté bien. Le prometo que lo mantendré como a usted le gustaría que estuviera».
Con un gesto de tristeza, don Aurelio agachó la cabeza y empezó a desaparecer, mientras entraba a su tumba. En ese momento, Martín sintió una enorme paz y le llevó una veladora a su tumba, pidiéndole a don Aurelio que con él se llevara todo aquel dolor que sentía para poder vivir tranquilo. Desde ese día, Martín pudo librarse de todo aquello que lo ataba y no lo dejaba estar en paz.